con su profesor. Y la entrega con la... Un segundo lugar que no es malo en estos comienzos, los jóvenes están aprendiendo también en una faceta y bueno, han llegado hasta este lugar. Sí, bueno, la verdad es que podría estar tranquilo y conforme con el segundo lugar provincial, pero no es así, estoy bastante molesto. El primer partido lo habíamos ganado, el segundo set lo mismo, lo perdimos a última hora y terminamos perdiendo el partido finalmente. Esperábamos nosotros que el nivel técnico que ya habíamos logrado en este semestre de trabajo haber pasado a esta fase provincial, de verdad lo esperábamos. Pero bueno, si el rival nos ganó, en este caso Representativo de Castro, será porque tiene sus méritos. Y a seguir trabajando, esto no se termina, ya estamos preparando el equipo el próximo año. Y nada, a levantar la cabeza, los chicos igual están muy tristes. La cosa es así, hay que seguir trabajando. ¿No parece que se siente que a lo mejor falta de competencia, falta de roce, o sea, tener las posibilidades de poder competir a lo mejor a nivel local, no sé? Sí, esto pasa por las ganas primero que yo les pueda poner, de acuerdo a mis tiempos libres que doy, y después vienen los recursos que uno pueda manejar también. Definitivamente nosotros, a través del Centro Padre, podríamos tener mucho mayor apoyo, mucho mayor recurso, y hasta el día de hoy no lo hemos tenido. Así que también un tirón de oreja para ellos, ojalá lo escuchen. Deberíamos tener mayor apoyo económico para poder salir y adquirir el roce que se requiere. Es de esperar de que tengamos alguna reunión y puedan ayudarnos económicamente para seguir creciendo. Muchas gracias, Patricio. Okay. Bien, hoy día, bueno, han triunfado, han ganado, se han llevado el primer lugar, van al regional. Cuéntenos un poquito de esta actividad, ¿cómo la vio usted? Bueno, la encontré bien entretenida. No pensé que el nivel era tan alto. Pensé que habían chicos que jugaban menos. Me gustó
vi buena altura en los chicos, así que encuentro que hay harto futuro en ese sentido. Los próximos campeonatos ya van a haber jóvenes, porque falta, como que se siente que falta un poco de roce, más competitividad también. Falta roce porque hay pocos jugadores menores, hay casi todo de enseñanza media y adultos. Entonces estamos fortaleciendo ese tema en general con todos los profes de la isla. Ayer en Castro realizan, no sé, competencias o encuentros con los diferentes colegios. ¿Cómo lo hacen para llegar a este provincial primero que nada? Bueno, en Castro no tuvimos competencia, pasamos directo porque no había ningún otro equipo sub-14. Yeah. Pero se creó la liga escolar, donde varios de estos jugadores que clasificaron del Caguala pertenecen a la selección del colegio. O sea, ahí ya encontramos más cosas. Bien, muchas gracias. Gracias. Un poquito de esta actividad, ¿cómo la vio usted? Bueno, motivante. Yo como profesora y entrenadora de voleo le he hecho seguimiento en la isla de Chiloé, ya ayudé a iniciar la liga acá adulto y he visto que estos últimos años o tercer año hay nuevos frutos de voleibol, hay más establecimiento en práctica con el voleibol, hay más comunas participando y se ve un buen biotipo. Hoy día los niños sub-14, conté como 6 jóvenes de las 3 comunas que tienen buena estatura, buen biotipo, y están trabajando un voleibol a 3 pases con buenos saques. Para el voleibol de iniciación que están haciendo está bien encaminado, y espero que siga Chiloé integrando este deporte día a día más. Ahora, lo que podemos apreciar, bueno, parte porque hay poco roce todavía, es algo que está comenzando, pero como dice usted, se ven algunos talentos. Esto pasa también por la experiencia, más que nada. Claro, la experiencia, y bueno, aquí la comuna de Achao se está caracterizando el impulso que le está dando al voleo. Ya el liceo insular, en conjunto con el coordinador extraescolar, se nota que hay un deseo de impulsar el voleibol. El año pasado Achao representó en todas las categorías el voleibol. Bueno, este año se integra el sub-14 Castro en varones y sé que hicieron un campeonato de invitación muy grande, muy importante, que también desde Puerto Montt estuve ayudando al profesor con arbitraje. Así que yo creo que aquí hay fruto, y además que es un deporte ideal para la zona, porque bajo techo igual que el básquet. Y hay que considerar que hoy en día no todos los niños les gusta el deporte de roce, porque ya están viviendo en el aula. Claro. muchos juegos de roce, entonces hay niños que ya están evitando. Entonces es una buena alternativa el voleo para los niños que no les gusta, interiormente no son de roce, de golpe. Claro. Entonces un buen medio, un buen deporte. Por último, como profesora y como árbitro, ¿cuál sería el mensaje que le pueden llegar a los jóvenes de la provincia de Chiloé en general? Que cuando apadrinen en su vida un deporte, lo sigan con vocación, lo sigan con pasión, que fomenten la lealtad entre compañeros, pero la lealtad para hacer el bien, y también una lealtad con su profesor, y eso da fruto. Motivar a los colegas que el voleibol no es difícil, le saquen el temor. Ya es un poco más lento en el aprendizaje que otros deportes, porque es menos conocido, porque en televisión no se televisa, no hay estadios como el fútbol que a cada rato. Pero motivar también a los otros colegas para que el próximo año haya presencia de damas en sub-14. Ya, y también aprovechar la noticia de que con el Instituto Nacional de Deporte hay un programa de ligas escolares y que viene el mini voleibol. Y ahí yo vengo como profesora y ya conversé con el coordinador extraescolar y vamos a hacer una jornada un día viernes de mini voleibol acá. Así que espero que los colegas de educación física, los monitores del deporte, vengan, porque va a ser como una mini clínica con los niños y para ellos, para entregarle una herramienta más para el voleibol, que yo sé que saben y sé que van a reforzar conocimiento y van a
van a encontrar otros nuevos. Así que invitarlos mucho, porque el coordinador este escolar va a organizar la actividad un día viernes en la mañana, en septiembre, y que venga. Maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes, y siempre organizan muy bien las cosas.